Afortunadamente, gracias al trabajo de Marcelo y de todo el municipio, a partir del 2019 se suma la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora con la carrera de Gestión Informatizada de Pymes. Es una tecnicatura superior universitaria y bueno, sí, estamos muy, muy contentos y muy entusiasmados. Creemos que es muy interesante y muy útil para el desarrollo que está teniendo actualmente el municipio de Cañuelas. La carrera está orientada sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, pero a poder interpretar todos esos procesos que hoy se hacen de manera artesanal o de manera manual, con planillas o a lo sumo alguna planilla Excel, bueno, poder incorporarle tecnología y darle un marco más formal y más informático y que de tal manera esas pymes puedan ser más competitivas y puedan ser más eficientes. Así que ese es un poco el perfil de quien estudia esta carrera. Y las clases inician el 1 de septiembre. Y la inscripción está abierta en la Secretaría de Producción. Bueno, aquí la tenemos a Marcelo. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran anotarse. Una más, ya 8 universidades en Cañuelas, con una oferta académica que sigue creciendo y bueno, con nuestra intención de seguir aportando al desarrollo de la comunidad y para eso la formación de profesionales, de nuevos profesionales, de cañuelenses que se puedan insertar, como bien decía Julián, en industrias, en empresas, en pymes que tenemos aquí en Cañuelas y que seguramente que requieren avanzar, sumar, generar mayor, digamos, valor a partir de la incorporación de profesionales que estén aptos para atender las demandas actuales, ¿no? En un mercado laboral que se empieza a complejizar y necesita de profesionales que estén aptos para esto. Así que para nosotros la matriz productiva de Cañuelas sigue creciendo y esto nos permite pensar en un futuro cada vez más promisorio. Y la verdad que, como siempre nos dice el intendente Gustavo Arrieta y nuestra jefa de gabinete Marisa Fassi, que para nosotros es prioritario poner en valor el tema de la educación y la educación de nivel superior. Venimos teniendo muy buenas respuestas en todas las inscripciones de las distintas carreras que se están dictando acá en Cañuelas. Y bueno, aquí en esta oportunidad también la Universidad Nacional de Loma de Zamora acompañándonos para poder hacerse presente territorialmente y acercarle lo mismo que van a ver en la universidad, lo van a tener aquí en la sede en Cañuelas, con lo cual los alumnos van a tener la posibilidad concreta de estar aquí en Cañuelas cursando una carrera de nivel superior. Bueno, la sede va a ser en Punto Digital, en la esquina, en lo que nosotros llamamos Edificio Héroes de Malvinas, en la esquina de San Vicente y Belgrano. Tienen que acercarse a la Secretaría de Producción, aquí en San Martín 497, esquina Lara, o llamarnos por teléfono al 431-009. Vemos que Cañuelas ha crecido muchísimo en el sector industrial, así que es un aporte más que la facultad viene a proveer, en este caso con una tecnicatura, la gestión informatizada de pymes, pero que es una tecnicatura en particular que puede enrocarse con otra tecnicatura variada en algunas materias nada más, ambas con posibilidad de continuar. Las tecnicaturas duran 2 años y medio, pero en 2 años y medio más puede seguir cualquiera de nuestras dos líneas de ingeniería, la mecatrónica y la industrial, por lo cual nos parece que es una oferta sumamente interesante para Cañuelas y que además da respuesta al desarraigo de muchos años de chicos que no tienen la posibilidad de estudiar. Además de la cuestión económica, de lo que implica viajar a Lomas, a Capital, a los distintos lugares donde viajan nuestros jóvenes que quieren estudiar, es una cuestión también de tiempos, ¿no? Para quienes trabajan, tener una carrera cerca del domicilio acá en Cañuelas es una ventaja increíble. Y bueno, resaltar esto, que es una carrera de una universidad pública, por lo tanto no tiene ningún arancel, es gratuita. Y bueno, ya estamos comenzando con las inscripciones, ya están los primeros inscritos. Pero bueno, recordarles que para las inscripciones se acerquen acá a la Secretaría de Producción, a San Martín, esquina Lara, de 8 a 2 de la tarde. Y acá, bueno, le vamos a dar la información y las planillas para hacer la inscripción.